Bueno, la verdad que el proceso de grabación para mí personalmente fue un placer, ya que tuve la oportunidad de poder grabar en Vivace Music junto a Luis Cesio. Y la verdad que bueno, estuvimos 6 meses prácticamente con Mateo Moreno y todos los músicos grabando este disco. Que si bien yo sigo tocando en Snake y seguimos haciendo discos, que próximamente grabemos el año que viene, estaba bueno darse la oportunidad de editar estos temas que tengo hace tiempo, más temas nuevos que compusimos con Mateo, para experimentar otras músicas, para experimentar diferentes sensaciones. Y creo que fue un proceso muy divertido que personalmente disfruté mucho y me encantaría volver a repetir. Snake es mi banda de toda la vida, hace muchísimos años que venimos batallando y haciendo giras por todos lados, haciendo discos, y yo creo que sacar un disco solista no es algo que frene, sino que bueno, que puede sumar también a la experiencia mía como músico. Bueno, este es un disco muy variado, es un disco muy experimental, un disco que va hacia dentro de mí musicalmente. Que me da la oportunidad de experimentar, grabar por ejemplo, cantar un reggae, cantar música disco, rapear. Y creo que el lugar para poder experimentar cosas nuevas es haciendo un disco solista como este, Marcio Fontanini. Marcado mi estilo. Bueno, me encantaría invitarlos a la presentación de este disco, que es en la Sala Zitarrosa, el próximo sábado 6 de diciembre. Y bueno, esperemos encontrarnos ahí para disfrutar de estas nuevas canciones y compartirlas con ustedes. Bueno, quiero mandarle un fuerte abrazo a toda la gente de Jump y los invito a que vean mi nuevo video en mi Facebook, marcefontanini.com.